Hola, ¿qué tal amigos de Frutillero Shorts? Sí, como ves acá, vamos a hablar de Isaac, Anuel y Arcángel, porque recientemente Molusco le hizo una entrevista a Isaac, ya que está súper pegado, está moviendo y todo lo demás, pero el tema que como que lo terminó de explotar fue Baby Boo, donde Anuel decidió tirarle un rafagazo a Arcángel. De hecho, la gente le canta eso, y Arcángel en su momento le dijo un poco de cosas y todo lo demás. A Isaac le preocupó, Molusco le preguntó que qué hizo en esa situación. Él trató de llamar a Arcángel, al equipo de Arcángel, fue con quien pudo hablar, no directamente con Arcángel. Le dijo que bueno, era su habichuela, él no tenía como que esa posición musical para decirle a Anuel, no, Anuel, quítate, que él lo que estaba es necesitado, tenía plata, prácticamente se estaba muriendo de hambre, palabras más, palabras menos. Si quieres, vas a ver el video aquí cortito, pero si no ves toda la entrevista que dura una hora, también te lo recomiendo que la veas como loco. Pero yo tengo un video. Este sí no lo tiene nadie, señores, porque tú sabes que yo aquí te hago trabajo investigativo, trabajo periodístico, y te busco la parte y la contraparte. Por eso es el único canal que de verdad te pone las cosas en la cara. Ok. ¿Y qué pasó, Arcángel, luego de escuchar esta entrevista, que fue aproximadamente hace unos 3 días más o menos, días más, días menos, y decidió en un concierto de esto que tuvo, decir prácticamente como que estos artistas que creen que porque pegaron una o dos canciones, más o menos a quién se refiere? No voy a decir nombre, pero dicen que es como o son como unos igualados y como que papá necesita enseñarle qué es lo que es. Entonces, palabras más, palabras menos, Arcángel no le perdona eso a Aixa, porque sí, recordemos que Anuel últimamente todas las canciones le tira a todo el mundo, en especial a Arcángel, obviamente, es su archienemigo. Pero él también le iba a tirar en el tema de John Chimmy, que recientemente acaba de sacar a Anuel. Pero John Chimmy, como si es pana de Arcángel, le dijo y como que tiene más confianza y decidió decirle: no, 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 epa, Anuel, como que cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí y graba de nuevo. Y tenemos. Y el mismo Anuel lo dijo: bueno, él me lo dijo como hombre y van a tal, y tuve que volver a grabar la barra, cosa que no hizo Aixa, cosa que le molestó a Arcángel. Amanecerá y veremos qué crees tú. Aixa dice que bueno, no tenía esa posición y era el momento, todo lo demás, estaba muriendo de hambre, y plan, pim, pum, pam. Hay que pensar, tiene también un buen punto de vista, pero quizás se lo pudo medianamente plantear, digo yo, como Chimmy. ¿O qué crees tú? ¿Cuál crees que sea la verdad de todo esto? No sé, ¿qué crees tú? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Antes suscríbete, es gratis, no te corona. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si quieres ver el video, súper corto, no, obviamente la hora de Molusco, igual te invito a que lo vayas a ver, link en la descripción. Y si quieres ver el único que tiene el video donde te estoy diciendo que Arcángel dice eso, yo sé que después todo el mundo va a sacar esto que yo estoy haciendo, pero no importa. Link en la descripción. Sabes que somos el único canal que nunca te falla. Link, 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 link. Dale a la campanita. Suscríbete. Nos vemos ahorita. Te lo acompaño.